Cerca de la otra pregunta, llevamos muy buena relación con los integrantes del Poder Judicial, de manera especial con la Suprema Corte, que se está renovando. Es un asunto que ellos seguramente van a explicar. El Poder Judicial tiene que explicar cómo se ejercieron esos fondos, si se cumplió con el propósito de mejorar la impartición de justicia. Hay que revisar todas estas aplicaciones nuevas, todos estos nuevos procedimientos. En algunos casos se hicieron en el marco de modas y se copió mucho de otros países. Acuérdense que se hablaba de nuevas políticas públicas. Por eso también se llenó al gobierno de organismos que de la transparencia, el anticorrupción, puros organismos para simular, porque era también moda. Lo mismo en los cambios que se dieron en el Poder Judicial, obedecen a eso. Fueron promovidos por la llamada sociedad civil y en algunos casos no funcionaron. O sea, hay que evaluar, hay que ver resultados. Yo no tengo la menor duda de que lo del Instituto de la Transparencia, pues no funcionó, cuesta muchísimo. 1,000 millones de pesos al año. Y hubo corrupción, pero en alta, desde que se fundó el Instituto de la Transparencia. No vieron nada nunca. Es más, hasta ocultaban ellos mismos la información. Se inauguró ese instituto con un acuerdo de no dar a conocer los nombres de las empresas que recibieron el beneficio de la condonación de impuestos durante el gobierno de Fox, que por cierto, este año 19 se vence el plazo. Creo que fueron, pues sí, como 12 o 15 años que se ordenó mantener en secreto esa lista. Qué bien que ahora me estoy acordando, porque vamos a pedir informes, porque no vaya a pasar, suceder de que se vence el plazo y no se dé a conocer, y ahora la tenemos que dar a conocer. Ni modo que vamos nosotros a seguirla ocultando. Y hasta en la situación de la investigación de Odebrecht, también